lo que nosotros pretendemos es incitar al gremio un repaso, una reevaluación del trayecto histórico que ha tenido la profesión para así abrir nuevos espacios de diálogo y nuevas propuestas teóricas en el abordaje e intervención de la carrera. Con esta invitación, la Escuela de Trabajo Social celebra 75 años de promover los derechos humanos y la equidad social en Costa Rica. Fundada en 1942, durante la época de la Reforma Social, nace como una entidad privada y con el nombre de Escuela de Servicio Social. El contexto en donde se van creando una serie de instituciones, se va dando un desarrollo importante de la política social en nuestro país. Ante esa, digamos, coyuntura histórica, se vio la necesidad de formar profesionales que se ocuparan de atender lo social. En 1944 pasa a ser parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica y en 1957 es reconocida como escuela. Esto le confiere a sus profesionales una autonomía y un constante ejercicio de crítica sobre el acontecer nacional y la desigualdad en temas como salud, vivienda, educación, seguridad social, administración de la justicia, empleo, entre otros. Más adelante, las preocupaciones trascienden el país. En los años 70, cuando yo comienzo a estudiar trabajo social, esta profesión es parte, o mejor dicho, sus académicos, intelectuales, son parte de un foro latinoamericano que comienza a debatir acerca de las características del desarrollo y el subdesarrollo en América Latina y de la crisis fundamentalmente que expresa el sistema capitalista. De esa forma, la acción social, la investigación y la práctica estudiantil de la escuela se enfocaron en los sectores populares del país y de la región latinoamericana, que con el tiempo tomaría nuevos matices. La Escuela de Trabajo Social a finales de los años 90 se plantea un programa de investigación ambicioso que tiene que ver con la investigación de la pobreza, la desigualdad social, las políticas de asistencia social, el deterioro de la salud, y encarar la salud como un derecho, de la misma manera el riesgo en el contexto de la fragilidad ambiental, la violencia social, la violencia intrafamiliar. Estos y otros campos de estudio continuarán siendo un desafío para la Escuela de Trabajo Social y sus valores de solidaridad, compromiso social, ampliación de la democracia, aceptación de la diversidad humana, excelencia académica y autonomía universitaria.